En la cadena de valor de la leche líquida envasada, la fase de producción en campo incluye la explotación ganadera y los gastos de la cooperativa. Los costes del ganadero dependen del tamaño y producción de su granja y del tipo de alimentación que dé a sus animales. Empezamos a ordeñar a las 7 de la mañana. Somos 5 trabajando. Tenemos el trabajo distribuido de manera que cada uno llega y hace el suyo. Unos nos dedicamos al ordeño, otros a meter vacas, otros a darles a los terneritos. En esta explotación la alimentación es a la mayoría a base de forrajes, los cuales se producen en nuestra explotación. La leche, al salir de la sala de ordeño, viene a esta cuba de leche, donde se enfría y se mantiene sobre unos 3 grados de temperatura hasta que viene el camión a recogerla. Costes de producción de leche. Costes de producción. Compra de ganado, alimentación, recría, genética y servicios veterinarios, energía, mano de obra y fertilizantes para la producción de piensos. Costes fijos. Instalaciones, maquinaria y sus amortizaciones. Y otros costes, como cuotas, costes de formación e impuestos. El transporte de la leche supone una partida de gastos muy importante, ya que las zonas productoras de materia prima, las granjas, suelen estar muy alejadas de las grandes zonas de consumo, lo que obliga a poner en marcha una compleja y costosa logística de recogida. Bueno, pues mi día diario, yo me levanto a las 6 de la mañana, salgo y empiezo la ruta. A los 5 minutos de salir ya tengo el primer ganadero. De gastos diario, pues sobre 45 litros de gasoil. Después hay que poner los gastos de mantenimiento del camión, ruedas y todo lo demás. Y el trabajo del conductor. De la fase de producción pasamos a la fase de transformación de la leche, que comienza cuando la leche cruda llega a las instalaciones del fabricante. En función del proceso de fabricación, se va generando un amplio abanico de productos con sus consiguientes costes añadidos, que hay que sumar a los costes fijos de fabricación. El 50% del coste del producto final es la materia prima, es decir, la leche propiamente dicha. Una vez que entra la leche a la propia fábrica, empiezan lo que podemos englobar en general el gasto de producir, de fabricación de esa leche. En este gran saco meteríamos personal, meteríamos amortización. Amortización es todo lo que nos han costado las máquinas o todas las máquinas nuevas que estamos metiendo, invirtiendo todos los días. Costes de transformación de leche, costes de logística y recogida, compra de vehículo especializado, su amortización y mantenimiento, carburante y gasto de personal. Costes de fabricación, coste de la materia prima, envases, embalajes, tapones y afines, costes de fabricación, de I+D y de laboratorio. Y costes de comercialización, marketing y gestión. Distribución organizada o moderna, en la que se utilizan plataformas de distribución desde la que se gestiona el producto entre los centros de transformación y los diferentes puntos de venta. La adecuada gestión de los costes es fundamental para la competitividad de las empresas de distribución. Estos costes se dividen en gastos de transporte, de almacenaje y preparación de pedidos. Estos costes son mayores en el producto perecedero, ya que hay que mantener la cadena del frío para que no pierda calidad el producto. Normalmente siempre los almacenes tiene un radio de acción de unas 2 horas de camión aproximadamente, para que los costes no se disparen de transporte. Costes de comercialización en origen de plataformas de distribución. Costes de comercialización. Gestión de compraventa, logística, costes de personal y mermas. Costes fijos. Costes de estructuras, instalaciones y maquinaria y su mantenimiento y automatización de procesos. Y otros costes, como certificaciones, licencias e impuestos. La configuración moderna se caracteriza por la existencia de grandes distribuidores con numerosos puntos de venta en distintas localizaciones y que requieren productos más elaborados y en elevados volúmenes. Pues
Pues en un supermercado el principal coste es el coste de personal. El gasto de la mano de obra es el gasto más elevado que tenemos. A continuación estaría el coste de alquiler del local donde desarrollamos la actividad y en tercer lugar el gasto de energía. En cuarto lugar podemos hablar de las pérdidas. Tenemos que diferenciar la pérdida conocida de la pérdida desconocida. La conocida hace referencia al producto que se deteriora y que no está apto para la venta y la desconocida nos hace referencia a los robos y los hurtos que tenemos en las tiendas. Y por último ya, formando parte de la estructura de costes, tendríamos los costes de distribución y logística, los costes de promoción y publicidad y los costes de gestión y administración de la propia empresa. Costes de comercialización en destino de la gran distribución. Costes de comercialización. Compra de mercancía y pago a proveedores, transporte, consumo energético, agua y climatización, costes de personal, control y manipulación de materia prima y mermas. Costes fijos. Infraestructuras y mantenimiento de instalaciones y maquinaria, así como su amortización, y otros costes, como dirección y gestión de empresas, impuestos y tasas, promoción y publicidad, y costes de innovación como venta a domicilio y pago con tarjetas de crédito. El valor del producto es más que el producto en sí. Es la suma del trabajo de todos los agentes de la cadena de valor.